Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a hacer al menos dos cosas. Una es probar el último resultado que escribimos la vez pasada, que es que si tenemos un valor regular de una función de R3 en R diferenciable, la imagen inversa de ese valor regular bajo la función es una superficie diferenciable. Y eso nos va a dar una forma más o menos cómoda de hablar de algunas superficies diferenciables. Vamos a hacer dos pruebas. ¿Por qué es interesante hacer estas dos pruebas? Porque una de ellas, que es la que viene en el libro de Docarmo, utiliza el teorema de la función inversa. Aprovecha que la función es regular. Aplica el teorema de la función inversa y construye una parametrización para un entorno del conjunto que nos interesa que nos interesa probar que es una superficie. Y el otro es el que viene en el libro de Oscar Palmas, que utiliza el teorema de la función implícita, que es bastante más directo y que finalmente el objetivo es el mismo. Tomas un entorno de un punto, utilizas que la función es regular en ese entorno y puedes argumentar que por el teorema de la función implícita hay en ese entorno lo puedes describir como la gráfica de una función, ¿no? Entonces queda demostrado el resultado por esas dos vías. Entonces, una de las cosas que me interesa es recordar esos dos resultados de que se ven más o menos pues de carrerita, ¿no? En los cursos de cálculo 3. Pero también entender que esos dos resultados de cálculo 3, pues en realidad son el mismo hecho, la misma propiedad vista desde dos puntos de vista aparentemente distintos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el resultado y veamos las dos pruebas y vamos a empezar, espero, a platicar un poco sobre el concepto de vector tangente y de espacio tangente de una superficie. Pero bueno, vámonos al pizarro. Ok. Entonces, vamos a ver el resultado. Ya lo habíamos escrito la vez pasada, pero igual vale la pena volverlo a escribir. Proposición. Sea F de R3 en R diferenciable. Y A valor regular. DF,
Entonces, F inversa de A, es una superficie. Entonces, vamos a hacer la prueba 1, que está basada en el teorema de la función implícita. Entonces, vamos a tomar un punto en la imagen inversa de un valor regular, ¿no? Como A es valor regular, P está en la imagen inversa, entonces la diferencial de F en P no se anula, ¿no? Y eso significa, ¿quién es la diferencial de F en P? Pues que esta es la parcial de F respecto de x en p, parcial de f respecto de y en p, parcial de f respecto de z en p, distinto de 0, ¿no? Y esto significa que alguno de estos tres es no nulo. Entonces, lo que tenemos, o esto lo podemos expresar, esto lo podemos expresar como f parcial respecto de x en p más f parcial respecto de y en p más f parcial respecto de z en p distinto del número 0, ¿no? Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, suponemos que la parcial en z no se anula. Entonces, por el teorema de la función implícita, ¿qué va a pasar? Existe un abierto U alrededor de P va a ser un abierto en la imagen inversa de A bajo la F, un abierto alrededor de P tal que Z la podemos escribir como una función, digámosle F minúscula, de las otras dos, ¿no? Y lo que estamos diciendo finalmente es que en ese entorno así que U es la gráfica de la función F. F minúscula, ¿no? De X y Y. Es decir, U va a ser graph F.
que es los puntos de la forma x, y, z con z igual a f de x y y, ¿no? Y ya probamos que esto es una superficie, ¿no? Es la gráfica de una función para cada, digámosle, up. Desde acá podemos llamarle up. Esto para cada p en f menos 1 de a inversa. Entonces, digamos, la función phi de v que manda los puntos v en puntos de la forma v f de v junto con el abierto u es una carta coordenada, ¿no? Para cada p, ¿no? Fijo el p. Entonces, por lo tanto, f inversa de A es una superficie diferenciable. ¿No? O sea, la idea de esto es que tenemos tenemos acá R3 y vamos a tirar una función f que me lo manda a R, ¿no? Aquí tenemos un valor A y la imagen inversa bajo A es una sabanita por acá, ¿no? Esto va para acá. Es la imagen inversa de A bajo F. Y lo que estamos haciendo es fija un punto. Alrededor de ese punto hay un abiertito. Y ese abierto proviene de un abierto en el plano al cual le aplicamos una función F minúscula, ¿no? Esa es la idea. Y eso lo tenemos en principio porque el vector nabla f no se anula en ningún punto, ¿no? La condición de regularidad. Ok. La prueba 2 viene en el libro de Docarmo y esta se basa en el teorema de la función inversa. Y fíjense cómo son tan parecidos los dos resultados, que la condición importante es la de regularidad, ¿no? Es que no haya puntos donde la diferencial se anule. O que está garantizado el resultado para los puntos regulares, ¿no? Para los puntos donde no se anula la diferencial. Ok, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, consideramos un punto en la imagen inversa de A bajo F. Y vamos a tomar, consideremos la función igual, ¿no? Como P está en F de A, entonces F, bueno, pongámoslo así directo, nabla F de P no es el vector cero y por lo tanto podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que la parcial respecto de Z en P no se anula, ¿no? Entonces vamos a considerar la función g compuesta por
perdón. G de x, y, z. Esta función g va de r3 en r3. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a la z como f de algo, ¿no? Entonces esto es ¿qué? X, Y, F de X, Y, Z. Ahora, ¿quién es la diferencial de G en P? Esta es la matriz 1, 0, 0. Parcial de F respecto de X en P. Parcial de F respecto de Y en P. Y parcial de F respecto a Z en P. El determinante de esta matriz es 1 por este menor, 0 por el otro, 0 por el otro. Luego este menor es, el determinante es FZ, ¿no? En P. Que lo único que estamos suponiendo sin perder generalidad es que no se anula. Podemos dar otra función cuando el... O sea, podemos construir esta función de forma distinta para cuando no se anula, cuando para cuando sí se anula la FZ, ¿no? Ahora vamos a aplicarle el teorema de la función inversa a esta función, ¿no? Entonces, por el teorema de la función, a la g, por el teorema de la función inversa, existen b abierto alrededor de p y w abierto alrededor de f de p, tales que existe la inversa local, ¿no? Local G inversa, ¿no? Ahora, G inversa, ¿qué es lo que hace? Pues va a tomar una V, ¿a dónde va a mandar X, Y, Z? La va a mandar a U, a B, ¿no? Estas simplemente las va a subir, ¿no? ¿Y dónde están? Y lo que va a hacer esto es que me va a mandar a la última coordenada en una función, digámosle, G minúscula, de U, de B y de una T, ¿no? Perdón. Digamos que las coordenadas en la imagen son V y T, ¿no? Entonces, U y B se quedan igual y esto se va para acá, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa en la F inversa de A? ¿Quién es la F inversa de A? Estos son los X, Y, Z de la forma que F mayúscula de X, Y, Z es igual a A. Entonces, ¿cómo podemos escribir estos puntos? Pues los podemos escribir como los puntos de la forma X, Y, A, ¿no? No, si estamos en... A ver, no. No es eso lo que quiero decir. Si P está en F inversa de A, esto implica que ¿a dónde va a ir a dar la G de P? Pues G de P es una cosa de la forma X, Y, F de X, Y, Z, que es A, ¿no? Entonces, lo que tenemos con la inversa de G en los puntos estos, en la vecindad alrededor del punto P, esto en la W, la G inversa tiene la forma VT, tiene la forma G aplicado a U, B y la A fija, ¿no? Podemos ponerle A barra, ¿no? Esta A fija, entonces nos dice, pues, esto lo puedes escribir simplemente como una función G barra que solamente depende de U y de B, ¿no? Es una función en el plano. Y esa es la que nos va a servir, porque entonces lo que acabamos de hacer, los puntos en F inversa de A son de la forma, es de la forma, o tiene coordenadas locales, ¿no? De una vez, tiene locales X, Y, G barrita X, Y. Es decir, es la gráfica de una función diferenciable. Por lo tanto, F inversa en A es una superficie, ¿no? Ok. Entonces, en los minutos que nos quedan, ahí están las dos pruebas. En los minutos que nos quedan, quisiera hablar sobre el concepto de vector tangente. Y para eso, primero quiero hablar un poco sobre funciones en superficies. Entonces, si tenemos una superficie S1 y una superficie S2, tal vez tenga un agujerillo por ahí, una función f entre S1 y S2 es diferenciable si para toda P en S1, f que va de S1 a S2, para toda P en S1, existe coordenadas locales
tenemos phi u alrededor de p. Y psi v alrededor de f de p, tales que si aplicamos pi seguida de la f seguida de la psi inversa, esta es una función de r2 en r2, es diferenciable. ¿No? Entonces, para hablar de diferenciabilidad de funciones en superficies, pues tenemos que bajar a R2 y construir una función en R2 a partir de esa F mayúscula, que sí es diferenciable de R2 en R2. Entonces, ¿para qué estoy usando esto? Pues resulta que si yo tengo una superficie, la manera en que voy a definir un vector tangente es tirando una curva en la superficie y luego poniendo un vector tangente a esa curva, ¿no? Entonces, un vector tangente a la superficie, a S1, digamos, es un vector tangente a S1 en el punto P, es un vector tangente a una curva gamma de S en P en S1, por el punto P, ¿no? Y bueno, aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque podríamos tener más de una curva para las cuales este vector es un vector tangente, y entonces más bien tenemos una familia de curvas o una clase de curvas, ¿no? Entonces, ¿cuál clase? La que tiene el mismo vector tangente, ¿no? Una clase de curvas gamma en S1, ¿no? Ok. O sea, si cambiamos la curva, da lo mismo. ¿Y por qué me interesaba ver lo de las funciones? Porque una curva aquí, esta gamma, o sea, una gamma que va del AB en la superficie, en realidad la podemos ver primero como una alfa que toma esto y va a ir a dar a R2, a una copia de R2, y luego a esta le vamos a aplicar una parametrización, ¿no? Entonces, si phi es una parametrización local, local de S1, entonces lo que vamos a hacer es escribir a gamma como la alfa seguida de una parametrización en una cosa S, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el vector tangente a esta gamma, ¿no? Entonces, gamma punto de S, por regla de la cadena, es la diferencial de phi en P en alfa prima de S, ¿no? Este vive en el plano. Y este quedamos que es una transformación del plano en el plano. Entonces, pues bueno, este es lo que queremos decir con un vector tangente a una superficie. Y a partir de aquí retomamos esta discusión en la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.